Preciosuras, bienvenidos una vez más a mi canal. Si es la primera vez que tú estás por acá y todavía no me conoces, yo soy Mirianis. El día de hoy les voy a estar compartiendo por acá unos tips para adelgazar que por supuesto nos van a ayudar a mejorar nuestro cuerpo y a estar mucho más saludables tanto por dentro como por fuera. Pero antes de comenzar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal si tú todavía no lo has hecho. Es gratis y me ayudaría muchísimo. Así que dale click al botón rojo que aparece aquí abajo que dice suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que te llegue una cada vez que yo suba un nuevo video. Y ahora sí, vamos a comenzar con este video. El primer tip que te traigo es comprometerte contigo mismo. Si tú quieres adelgazar, toma la decisión por ti mismo. Esta va a ser la única manera en la que te vas a mantener motivado y en el camino para lograrlo. Este compromiso contigo mismo además te va a ayudar a tener fuerza de voluntad para cumplir con esa meta que te propusiste, que es adelgazar, a mantenerte enfocado y no fallarte. Así que ya lo sabes, toma la decisión de adelgazar por ti mismo, porque tú quieres verte y sentirte mejor y porque quieres estar mucho más saludable. El segundo tip es cambiar tus hábitos. Cuando yo me refiero a cambiar tus hábitos es que en lugar de que te meriendes unas galletas cargadas de azúcar o unas papas fritas estas que vienen en bolsa, sustituyas esto por una fruta o por una merienda mucho más saludable. También es que por lo menos si normalmente cocinas tu comida frita en aceite, pues ya no lo hagas, ahora cocínala al horno o a la plancha. A esto es a lo que yo me refiero con cambiar hábitos. Pero esto debemos hacerlo poco a poco, pasito a pasito, para así poder ser constantes y seguir comprometidos con nuestro objetivo. Entonces, una semana comprométete a no tomar sodas, bebidas gaseosas o jugos cargados de azúcar. La siguiente semana comprométete a ir cambiando tus meriendas por meriendas más saludables y así poco a poco vas a ir cambiando tus hábitos del día a día. Lo importante es que no lo hagas bajo presión, no te obsesiones, ya que esto genera estrés y el estrés no nos permite adelgazar. Hazlo poco a poco a tu ritmo y vas a ver que poco a poco lo vas a ir logrando. Aquí en este canal ya tenemos dos videos donde les dejo ciertos tips para cambiar sus hábitos del día a día. El primero es el video de Bajemos de Peso Juntas y se los voy a dejar por aquí arriba para que lo vean. Y el segundo video es el de hábitos saludables para todos los días que van a cambiar tu vida. También se los voy a dejar acá arriba como sugerencia para que lo vean, porque en esos dos videos les doy tips que les van a ayudar mucho con este segundo punto, que es el de cambiar tus hábitos. Así que vayan y véanlos porque ahí van a encontrar muchísima información que les va a ser de ayuda. El tercer tip que les traigo es ponerte metas, ponerte objetivos, pero metas que sean reales y que puedas alcanzar. Por ejemplo, adelgazar 500 gramos por semana. Esto es un objetivo que puedes lograr y que en el momento que tú veas que lo lograste te va a mantener motivado y vas a continuar. Así que es muy importante que tus metas sean reales para que no te desmotives. El cuarto tip que te traigo es conoce tu cuerpo. Debes comenzar a identificar cuáles son esos alimentos que te caen pesado, que te hinchan, que te hacen retener líquido. Todos esos alimentos que te van cayendo mal, debes identificarlos, porque ¿qué sucede? De repente un alimento es muy bueno para ti, pero no funciona igual para mí. Recordemos que todos los cuerpos y todos los organismos son diferentes, así que es muy importante identificar qué es lo que nos hace bien a nosotros y conocerlo. El quinto tip que te traigo es busca ayuda profesional. Si tú sientes que no sabes por dónde comenzar, que crees que no puedes lograrlo solo, que no sabes qué hacer, pues ve a un nutricionista a que esta persona te oriente, hasta que llegue el momento en que ya tú conozcas tu cuerpo y sepas qué comer y qué no. El sexto tip es algo que ya les he mencionado en varios videos y es trata de programar, organizar y preparar de manera adelantada tu comida de la semana. De esta manera no vas a estar picoteando ni comiendo nada que no deberíamos comer. Además, la práctica de adelantar la comida es maravillosa porque nos ahorra muchísimo tiempo. Así que trata de hacerlo. El séptimo tip es ejercítate, muévete, mantente activo, haz cualquier actividad, ve al gimnasio, nada, corre, salta la cuerda, monta la bicicleta, la actividad que a ti te guste, pero mantente activo. Esto te va a ayudar a quemar calorías y a tonificar tu cuerpo. El octavo tip es come de manera balanceada, es decir, que tu cena sea mucho más ligera que el desayuno y que el almuerzo. Recuerda incluir vegetales en todas tus comidas y por supuesto no te olvides de los carbohidratos, de las proteínas y de las grasas saludables. Todos los macronutrientes son importantes. En este canal yo ya te he dejado varias recetas saludables, te las voy a dejar por aquí arriba porque te pueden ser de mucha ayuda, así que ve y chequéalas.
Y pues hablando de comer saludable, voy a aprovechar de decirles que recuerden tomar mucha agua. Es muy importante mantenernos hidratados y además debemos cuidar lo que nos tomamos para así no bebernos las calorías. Así que nada de bebidas azucaradas ni nada de eso que nos van a ir sumando calorías a nuestro día a día. Y también controlen el consumo de la sal, porque el sodio que tiene la sal nos hace retener líquidos y lucir más hinchados. Vámonos ahora con el noveno tip y es lleva un control fotográfico. Esto háganlo porque créanme que es mucho mejor que estar con la tortura de estarnos pesando o estarnos midiendo. Si llevamos un control fotográfico vamos a estar viendo cómo nuestro cuerpo va cambiando mes a mes y esto de verdad que nos va a motivar muchísimo. Así que háganlo porque de verdad que es súper bueno ir viendo ese cambio que va dando nuestro cuerpo a medida que va pasando el tiempo. Y el último tip para adelgazar es descansa. Duerme como mínimo 7 horas diarias. El descanso es fundamental. Cuando dormimos fortalecemos nuestro sistema inmunológico y esto nos ayuda a perder peso, nos relaja y nos ayuda a controlar el estrés. Así que el descanso también es fundamental para perder peso. Mis preciosuras, estos fueron todos los tips que les traje el día de hoy para adelgazar y mejorar nuestro cuerpo. Recuerden que se trata de mantener un equilibrio. En este canal de verdad tienen muchísima información. Dense una vuelta por el canal, chequen mis listas de reproducciones. Y si les puedo ayudar en algo, pues déjenme el comentario acá abajo o pueden hacerlo por mi cuenta de Instagram o por mi cuenta de Facebook. Espero que les haya gustado este video, que les sea muy útil. Recuerden compartirlo con todos sus familiares, conocidos y amigos. Y además dejarme su manito arriba para así yo saber que les gustó este video. Los quiero enorme, mis preciosuras. Un besote enorme. Cuídense, quiéranse muchísimo y nos vemos en un próximo video. Bye.